En el 2050, México podría convertirse en un país de viejos, enfermos y pobres ante el proceso de envejecimiento de su población. Y en caso de no actuar ante las actuales condiciones de seguridad social y económica de este segmento, adivinó Isalia Nava, académica del Instituto de Estudios Económicos de la UNAM. La especialista destacó que el visible envejecimiento de la población mexicana y las deficiencias en las condiciones de los mayores de 60 años hacen que el programa para las siguientes décadas sea desalentador. En entrevista para Huffington Post México, la académica señaló que el país vive un visible proceso de envejecimiento y las proyecciones del Consejo Nacional de Población apuntan que para el 2050 el 21.5% de la población, unos 32.4 millones, serán ancianos.